Muy buenas noches a todas y a todos, estimadas directoras y señores directores, estimados miembros de la Junta Directiva, estimados padres de familia, queridos profesores y estimados alumnos. El día de hoy queremos ofrecer un pequeño concierto virtual en homenaje al maestro alemán Ludwig van Beethoven a sus 250 años de su nacimiento. Beethoven es un personaje con un desarrollo en el campo musical enorme. Director de orquesta, compositor, pianista, profesor. Desarrolló más de 200 obras musicales, cuartetos para cuerdas, tríos, sonatas, conciertos para piano, sinfonías. Quiero dar un agradecimiento enorme a las autoridades de la institución por el apoyo que siempre nos dan al Departamento de Música, a los profesores que han trabajado como locos para sacar adelante este proyecto, de forma muy especial al compañero Jorge Novoa, que ha invertido horas en todo el proceso de mezcla y edición y que ha sido un gran aporte en este proyecto, pero fundamentalmente a todas las personas que están tocando en esta pieza, jóvenes, niñas, niños de la primaria, que han hecho de este proyecto un éxito. Ellos no lo han visto, ellos han tocado sus partes, cada uno grabó y envió el material hacia sus profesores, y después nosotros lo armamos esto, y ellos también, los músicos que participan aquí, esta será su primera vez que lo van a escuchar con toda la orquesta y los grupos musicales que están participando aquí. Muchísimas gracias y esperamos que lo disfruten, este esfuerzo grande en esta época tan especial que tenemos que vivir y que queremos compartir con ustedes un poco de música que edifique y que nos haga sentir la esperanza de un mundo mejor. Gracias. Thank you.
Vamos a interpretar un fragmento de la Novena Sinfonía a cargo de estudiantes de nuestra institución, donde participan cuerdas, instrumentos de viento, coro, música moderna, todas las agrupaciones musicales que tenemos unidas en esta gran iniciativa de celebrar al maestro alemán. La Oda de la Alegría, poema de Schiller, que forma parte del último movimiento de la Novena Sinfonía. Beethoven estrena esta obra 10 años después de su última sinfonía, de la octava, 10 años después, con gran éxito, pero él ya en términos de su salud un poco deteriorado, con un gran problema de sordera. Y en la selección del poema de Schiller, el del poeta alemán, Beethoven nos plantea un ideal, nos plantea un mundo para todos, un mundo de hermanos. Es un ideal que está vigente el día de hoy y quizás hoy más que nunca. Esta pieza también es el himno de la Unión Europea. Ha sido amada por artistas, en el caso de la música, por gente de la música rock, del jazz, de la música moderna, de la música clásica, por el planteamiento de las ideas, tanto en lo musical como en lo conceptual, que el maestro nos hace. Thank you.
Thank you.